Buenas tardes, buen provecho a todos los que pues, ya lograron almorzar acá en Nicaragua a las 2 de la tarde. Es un placer para mí siempre darles la bienvenida a quienes participan durante o posterior en todas estas iniciativas que tiene Nica Woman Tech para visibilizar a las mujeres, para inspirar a las jóvenes, porque cuánto necesita Nicaragua este tipo de profesiones, cuánto necesita el STEM también que participemos las mujeres de alguna forma, ¿verdad? De una forma full técnica o para divulgar o para compartir. El día de hoy iniciamos la segunda temporada de Ruta STEM, que es una iniciativa de entrevistas, de conversaciones con mujeres de todas las edades que están estudiando, que están trabajando en carreras STEM. Para los que no saben, STEM son las siglas en inglés de las profesiones en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces ahí tenemos una gama de profesiones enorme y conforme la tecnología avanza, van surgiendo nuevos tipos de profesiones. El día de hoy tengo como invitada a Itza Hernández. Ella es nicaragüense, pero se encuentra actualmente estudiando en Europa. Está en España realizando un doctorado del que nos va a contar un poco. Y le agradezco sobre todo, ¿verdad?, de que ya son las 10 y más de la noche, de que se haya tomado el tiempo, ¿verdad?, de hacer esta conexión, porque queríamos hacerlo un poco más tarde, pero debido a la diferencia horaria, pues decidimos hacerlo a las 2 de la tarde. Ya voy a darle la bienvenida por acá a Isa. Hola Hola Lucía, mucho Isa, ¿cómo gusto. estás? Bien, Buenas bien, ¿y vos? noches. Sí. Te agradezco muchísimo el que te hayas tomado la molestia, ¿verdad?, de conectarte a esta hora. Sabemos pues la diferencia de horario, pero la verdad es que vale la pena compartir todo lo que estás haciendo. Claro, para mí es un Y gusto estar acá. gracias. Básicamente, bueno, Itza ya tiene un artículo dentro del blog de Nica Woman Tech, que lo vamos a compartir acá en los comentarios para los que deseen conocer un poco más sobre ella, ¿verdad? Su trayectoria, porque si no, pues nos vamos a tardar bastante. Ella ha hecho, en su corta edad, digo yo porque ya estoy un poco más adulta, creo que ha logrado muchísimo. Y eso es lo que nos viene a contar el día de hoy, a compartir para que las chicas que nos puedan ver ahorita o nos puedan ver más adelante, este live va a quedar acá en el canal de YouTube, puedan inspirarse y puedan también contactar a Itza. Ella nos va a dejar aquí sus datos de contacto. Entonces, contanos un poco, Itza, de qué se trata tu profesión, qué es lo que haces. Ok, entonces sí, mi contacto es ese, Itza HS, en casi todas mis redes sociales. Bueno, básicamente yo ahorita estoy haciendo un doctorado. Ya, o sea, yo hice ingeniería en recursos naturales renovables en la agraria, luego hice un máster en tecnologías geoespaciales y ahorita es un doctorado en informática. ¿Qué fue lo que pasó? Fue que yo empecé trabajando la naturaleza. Hola Isabel, mucho gusto. Hola, Isabel. Y luego me fui moviendo a ver la naturaleza a través de imágenes satelitales. Pero luego ya me voy dando cuenta que yo necesito hacer esto a una escala mucho más grande, porque ahora ya no es como antes que vos descargabas una imagen y tenías que procesarla y pasaba mucho tiempo. Ahora vos tenés servicios de cloud computing, o sea, que es computación en la nube, y básicamente como Google Earth Engine, que vos tenés todo el catálogo de imágenes desde 1970 de la humanidad, de diferentes satélites, y tenés que ver qué hacer con esa información. Entonces, esa es la parte clave, o sea, vos tenés que, porque ahorita hay una gran cantidad de información, pero es como, bueno, ¿para qué? O sea, ¿qué queremos hacer? Y de ahí derivan un montón de estudios. Entonces, mis estudios se focalizan tienen dos etapas. Como una etapa es como desarrollo de nuevos productos satelitales que están en investigación, cómo funciona, cómo se va a medir, por ejemplo, la fotosíntesis en las plantas, que es algo, o sea, que es muy complicado, pero ya se están dando estos pasos para eso. Y la otra parte es siempre seguir con clasificación de imágenes satelitales, etcétera. Entonces, eso es lo que yo pretendo desarrollar en este doctorado. Excelente. Ahora, ¿qué habilidades, o sea, qué tan difícil es poder llegar a desarrollarse en esas áreas? ¿Qué habilidades son las que más te destacan en este tipo de profesión? Ya, a mí, pues,
poco a poco el interés de las diversas tecnologías me fue guiando ahorita. Yo empecé procesando imágenes satelitales con software de paga, o sea, ArcGIS, que son los más conocidos en la región. Luego empezaste con software libre, empezaste con QGIS, pero siempre sigue siendo software. Y luego ya viene que ya vas, te vas dando cuenta de que las, porque claro, vos empezás a ver a otras personas qué es lo que ellos están haciendo y te vas dando cuenta que ellos están trabajando con procesos automatizados. Entonces, ¿qué significa automatizar? Significa empezar a ver cosas de programación. En nuestro caso, hay, por ejemplo, con Python, que es un lenguaje de programación, y hay librerías para procesamiento de imágenes satelitales en específico, como GIDAL. Entonces, vos empezás a ver que se puede automatizar ese tipo de cosas. Y luego ya empezás a ver con, por ejemplo, JavaScript, que es el lenguaje de Google Earth Engine. Entonces, este proceso de, no digo que soy una súper programadora, ¿me entendés? Me he tomado al menos unos 4 años poder hacer cosas como muy sencillas, pero que yo siento que cada día que voy logrando este tipo de cosas es mejor. Pero igual que yo, hay muchos profesionales en el área que se quedan con software de paga y lo que hacen es automatizan tareas con Model Builder, que son cosas de low code. Entonces, aquí va a depender de qué te interesa a vos, porque realmente te gusta más la parte de la computación o te gustan, que también va acompañada de un análisis, pero hay gente que hace unos gráficos preciosos, por ejemplo, está la cartografía, entonces ellos utilizan y hacen imágenes preciosas de la naturaleza, etcétera, mapa y todo ese tipo de cosas. O sea que dentro, a ver si te entendí, dentro de toda esta gama, ¿verdad? Y también dentro de la parte de geoespacial, vos podés elegir en qué te querés enfocar. Ahora, me hablaste de lenguajes de programación, pero ¿qué nivel de programación es el que se utiliza? O sea, porque también para programar, ¿verdad? Está en los que vienen y programan un software completo, un sistema o algo, pero también, ¿qué tanto utilizas la programación? ¿Si acaso solo para hacer ciertas cositas o es algo que permanentemente la tenés que estar utilizando? Okay, como yo escogí un doctorado en informática, o sea, es mi día a día y es lo que yo realmente quería. Yo quería empezar a meterme, oh, de hecho yo ahorita ya estoy metiéndome a lo que es visión por computador, o sea, estoy usando machine learning, estoy usando deep learning. Porque era lo que yo quería. Pero claro, yo tengo colegas que del mismo máster se han derivado a otras cosas. Hay otros que se han vuelto como más full stack, que desarrollan aplicaciones de información geográfica a través de la web con otros programas y proveen servicio a empresas para eso. Entonces vos puedes ser consultor, vos puedes ser investigador de otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo amigos que solo te dicen, hay que hacer un análisis aquí en una imagen y no tienen que utilizar tantas cosas, sino como la metodología, los datos, ¿me entendés? O sea, no todo es programación, pero si vos Así es lo que querés, o sea, hay, claro que luego siempre, como vos te vas viendo con los demás, vas viendo que también los trabajos van girando un poco a quienes son más proficient en esto. ya entiendo. Entonces, si alguien en realidad quiere dedicarse un poco a esta parte de geoespacial y todo eso, puede también definir qué camino seguir, como cualquier otra. Esas son las ventajas de la tecnología, que al final te Claro. da múltiples opciones para algo. Al final la tecnología lo que viene a hacer es potenciar tu área de conocimiento. Creo que Correcto. eso es un poco donde siempre estamos. La gente siempre dice, quiero aprender computer science, pero es como vos desde toda tu trayectoria de conocimiento, ¿para qué lo vas a implementar? Y ahí es donde realmente hay un incremento en el conocimiento. Porque Claro. la ciencia pura y dura, sin una rama de aplicación, por ejemplo, yo ahora me he estado siguiendo varias cuentas ahí en Instagram, en LinkedIn, y he visto personas que estudiaron biotecnología y ahorita están haciendo como temas de cáncer, pero con machine learning, entonces como ya clasifican probabilidades de cáncer, es uno a través de una imagen, que son procesos muy costosos de hacerlos a mano, entonces
Pero ahí viene, o sea, viene que vos tenés una base y luego utilizás la tecnología para algo. Y eso también implica de que de pronto si ya si sos un profesional en determinada área, podés dar el salto igual también. Así como las Claro. jóvenes pues pueden, que van a comenzar su carrera, pueden investigar un poco más cuánto pueden profundizar en cierta rama de la tecnología que ayude a su objetivo final. Oh, me parece genial. Ahora, vos estás estudiando ahorita un doctorado de allá en España. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a las jóvenes para buscar oportunidades? ¿Qué requisitos son los principales que ellas deberían tal vez de esforzarse en obtener para poder aplicar a oportunidades como estas del doctorado? Claro, este tipo de cosas es muy controversial, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta muchos factores, pero uno de los principales es esto de que siempre tenés que, bueno, o sea, muchas becas sí es para estudiar, o sea, porque ahora hay cosas que son como nómadas digitales. Entonces vos, por ejemplo, podés irte a trabajar para una empresa extranjera si vos tenés ciertos conocimientos técnicos que vos podés adquirir a través de diferentes plataformas en línea. Entonces esto es un camino, o sea, vos podés estudiar en alguna plataforma en línea, autoformarte y tirar por ahí. Si te quieres ir por el camino tradicional, así, el tradicional, o sea, que es el que yo hice. Gracias, Uye, me encanta porque ella siempre, yo también soy su fan. El camino tradicional que yo hice es la universidad, el máster, el doctorado, ¿ya? Y yo todo esto lo hice con becas. O sea, yo de la universidad, yo obtuve, es decir, un promedio de 80. O sea, tampoco es que soy una genio, pero luego me fui dando cuenta que esto es muy importante y que me hubiera gustado sacar mejores notas, pero bueno. No se puede cambiar el pasado, vivimos con lo que tenemos. Y entonces yo apliqué a la Erasmus Mundus, que fue donde hice ya mi máster, y ahí empecé a tener un montón de gente súper competitiva y que me hizo competir más, entonces ya, ya no quería 80, ya quería 90, entonces, y estar con compañeros que sacaban 100 era como muy, muy, muy estresante, pero a la vez, o sea, te obliga a Muy salir competitivo, te de sentís súper con esa competitivo. adrenalina. Sí, de hecho yo también hice un intercambio que de la Embajada de Estados Unidos que se llama UGRAD y, o sea, todo este tipo de cosas lo que me facilitó fue tener inglés, que cuando hice UGRAD en 2012 yo no tenía un inglés, o sea, como muy fluent, pero tenía una base. Y yo conozco gente que se ha metido a cursos de inglés y luego ha ido, se ha certificado y ha aplicado. De igual manera, he visto gente que se gradúa en francés de B2 y luego aplica a la Eiffel. O sea, hay muchos programas para nicaragüenses que se pierden porque los cupos no los estamos llenando. Entonces, lo que hay que ver es qué programa te interesa. Y yo me he enterado de estas cosas porque un amigo lo hizo. O sea, yo me enteré que un amigo hizo UGRAD, entonces yo quería hacer UGRAD. Un amigo hizo Erasmus, o sea, yo quería hacer Erasmus. Y luego ya en el Erasmus dije, bueno, o sea, ya voy a hacer mi doctorado. Y esto me contacté con mi profesor del máster, uno de mis tutores, y me dijo, hay una beca que es beca de formación de personal investigador para la Universidad Jaume I. Yo apliqué en junio del 2020, pero me pude incorporar hasta el 2021, octubre. O sea, pasé un año en diferentes etapas, que tenía que tener cierto promedio, luego que tenía que tener ciertas publicaciones. O sea, es un ranking que te rankean realmente hasta el último punto y solo hay 15 cupos y si no quedaste en esos 15. O sea, no, no es porque si te conocen, no es por nada, sino es como cada uno, o sea, te ponen en una tabla de medir cada una de tus virtudes y, o sea, ahí ya se vuelve muy competitivo, pero antes es un poco en pregrado, es un poco competitivo, pero ya no al nivel donde esto último sentí que estaba siendo muy escrutinizada toda mi Sí, capacidad. pero creo, bueno, creo que también se va con el tiempo, vas agarrando experiencia en eso, porque yo he escuchado a algunas muchachas que aplican y que a lo mejor ya, porque les piden hacer una carta, un ensayo, esto, y
en la primera no pegaron, entonces dicen, ay, no, ya no, porque eso no es para mí, dicen. Pero en realidad no, creo que vos has sido perseverante y estar insistiendo es algo que te ha ayudado a ir creciendo, agarrando la experiencia y estar donde estás ahora, ¿no? Y que yo, cada uno de mis ensayos, aunque fuera de una página escribiendo sobre mi experiencia personal, yo se lo enviaba a todos mis amigos que pudieran revisármelo. Y me lo devolvían y me decían, no, mira, esto no, esto sí. Ese es un buen tip, ese es un buen tip, porque a veces uno le da pena compartir esas cosas, pero es mejor que tus amigos te hagan las sugerencias a que... Claro, y de hecho yo ya he tenido varios amigos cercanos que también me han enviado sus cosas, entonces yo ya... ya tenés que dar tu feedback y tenés que ser lo más honesta posible para que esa persona pueda tener las máximas oportunidades. Sí, o sea, bueno, chicas, ya saben, no solamente es aplicar por aplicar, sino que hay que investigar, realizar, ¿verdad?, los requisitos, pedirle apoyo a amigos, si conoces gente que ya haya aplicado estas becas, la misma Itza, ella siempre se ofrece y me encanta porque ella tiene una disposición de apoyar a otras chicas y chicos en estos aspectos. Tenemos una pregunta acá de Jezabel. Dice, ¿cómo la experiencia de mujeres, especialmente de las mujeres centroamericanas haciendo doctorado? ¿Has conocido más mujeres de la región? Interesante. No he podido conocer per se porque estoy un poco sola en un cubículo, pero tengo entendido de que había otra Nika en mi universidad haciendo igual su doctorado. Creo que ya estaba en robótica, no recuerdo. Pero hay muchas mujeres, o sea, ahorita no tengo ejemplo así como que las he conocido y ya, pero sí tengo entendido que hay muchas personas que van a, y hacen estos programas de doctorado. Genial. Bueno, pero te la debo y la voy a buscar. Bueno, yo te dije también de que si esta chica que está estudiando quiere también compartir con Nicaragua su experiencia, acá en Nicahuamantec tienen las puertas abiertas, porque ese es nuestro objetivo. Ahora, ya para finalizar, tres consejos que les quieras dar a las muchachas, porque necesitamos más chicas así, investigadoras, más chicas en STEM y todo. Entonces, ¿qué tres consejos les podrías dar a que sean relevantes para sus decisiones en este tipo de carreras? Uf, eso de los tres consejos no. Bueno, los siempre. Tres. A ver, okay. El primero es siempre pues creer que es posible y no desanimarte y, aunque te rechacen, ¿ya? Ese es el trillado de toda la vida, que porque es decir, o sea, igual la vida sigue, ¿me entendés? O sea, no tenés nada más que hacer que seguir buscando lo que querés y ya está, porque si no vas a seguir un poco en lo mismo. Luego, estamos ahora en un mundo muy internacional, es decir, vos no necesitas estar presencialmente en un país para poder trabajar para ese país, entonces también puedes buscar algunas opciones que te den remoto, generalmente te van a pedir inglés o algún otro idioma que te interese. Y pues estar pendiente de todas esas convocatorias, prepararte con tiempo, cuando vas a aplicar, tomártelo en serio, o sea, tomártelo como que es un trabajo que vas a invertir tiempo, vas a invertir dinero a veces, porque necesitas visas, necesitas hacer la certificación del TOEFL que te cuesta ciento y pico, o sea, que para vos conseguir la beca, vos tenés que gastar y sin garantías que te la vayan a dar, pero pues, esa es una de las cosas que va a tener que gamble en este mundo. Y que, pues, el apoyo que vos puedas tener, ya sea de tu familia, de tus amigos, de tu pareja, de que sea, conseguite un terapeuta, habla de tus emociones, ese tipo de cosas, la salud mental, es importante para este tipo de cosas. Sí, ¿verdad? Porque, o sea, a veces es tan competitivo todo que, pues, y a uno debe agarrar como ese nerviosismo de qué va a pasar, si quedo o no quedo. Y ya cuando estás en el doctorado, en la maestría, también estás con la presión, ¿verdad? De salir bien, de aprovechar. Claro. Entonces creo que es súper importante todito lo que comentaste, ¿verdad? La parte de la salud mental también, porque mucha gente también
cuando se va hacia el exterior a veces se sienten solos y con la presión y todo. Entonces hay que aprender a saber primero a lo que te vas a meter y los retos que tenés, pero sobre todo, aprovecharlo y no darte por vencida, no darte por vencida. Creo que es importantísimo. Yo te felicito, Itza, por todo. Yo siempre te sigo en LinkedIn, en las redes y veo que todo lo que estás haciendo y sobre todo la disposición que tenés siempre de apoyar a los demás y a otras jóvenes. Dígame. Ahorita creo que todavía está hasta el 9. Roxy está sacando el tema de CubeSat, que es importante mencionar. Si te interesa esos temas, hay que buscar a Roxy Williams, está lanzando su Sí. CubeSat. Esas son más o menos las cosas que se me ocurren que están pasando ahorita mismo. Hay un hackathon Centroamérica. Sigan también estas páginas de la EU en Nicaragua, Unión Europea en Nicaragua. O sea, hay que empezar a pulir esas redes sociales. Hay Correcto. que seguir a la gente que nos interesa. Sí, donde se dan este tipo de oportunidades. También si sos muy básica y estás tal vez en secundaria ahorita, hay que aprovechar estos concursos como uno que está lanzando Tigo, que es de capacitaciones también, y hay diferentes categorías donde les está enseñando a programar, a hacer aplicaciones. Y uno lo puede ver como un juego, pero de pronto ahí te enamoras de algo y que te ayuda a tomar la decisión sobre qué vas a estudiar una vez que salgas del colegio. Entonces hay muchísimas oportunidades, la que mencionó Itza de Roxy, que la compartimos acá en Nica Woman Tech también, hicimos un Instagram Live la vez pasada con ella y otros colegas de Space Generation, donde hablaban de qué trataba esta gran oportunidad que era para Nicaragua y Islas del Caribe, exclusivamente Sí. para ellos. Y fue un logro que esta chica, Roxy, que es nicaragüense, haya logrado estos cupos donde incluyeran a Nicaragua, porque en otros países como Costa Rica o algo hay como más oportunidades, mientras que en nuestro país es complicado. Pero también nos falta visibilizar, así que si conoces alguna joven o algún joven que creas que le puede interesar este tipo de profesiones, compartí las oportunidades o compartí este tipo de transmisiones, porque ayudan ayudan en tu visión. Ayudan a crear comunidad y como dice Itza, seguí a la gente que te interesa. Si vos querés ser especialista en tecnología geoespacial, comencé a seguir gente que se dedica a eso, porque así te pueden dar tips, te ayudan y todo. No sé si querés agregar algo más, Itza, ya para que no desvelarte mucho. No, no, ánimo. Ahí, o sea, sé que la gente que le interesa lo va a lograr. O sea, la Así es. gente que realmente lo quiere y que no se desanimen. A mí me rechazaron muchas veces, dos veces, en dos aplicaciones muy importantes de mi vida. Y pues nada, o sea, apliqué otra cosa y ya está. Así es, no pasa nada. Se cierra una puerta y se pueden abrir muchas más. En el Es de momento se eso se siente trata. como que te vas a morir, pero mi mamá siempre me dice, tranquila, lo volvemos a intentar. Así es. Ahí es donde el apoyo de la familia, de la amistad, te ayuda bastante. Así Bueno, es. Itza, te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo. Espero que, pues, igual acá en Nica Woman Tech siempre tenés abiertas las puertas cuando querrás compartir algo. Y vamos a seguir compartiendo también todo lo que vos haces. Espero que, ¿cuándo termina tu doctorado? ¿Cuándo regresas a Nicaragua, más o menos? En 3 años, o sea, 2 años más me quedan. Estoy Ok. terminando mi primer Bueno, te vamos a seguir ahí la pista y año. tal vez nos volvemos a encontrar virtualmente nuevamente. Y cuando estés acá en Nicaragua, pues igual. Ok, Perfecto. te agradezco Dale, mucho muchísimo gusto. y gracias Gracias por a el todos los que se espacio. conectaron y atentos a los próximos capítulos de Ruta STEM. Todos los que participen en estos capítulos o en estas entrevistas van a tener la oportunidad. Más adelante voy a compartir la mecánica de obtener algunos premios que nos va a regalar Logitech, ¿verdad? Que son las marcas que apoyan a Nica Woman Tech en la divulgación y visibilización de las mujeres en STEM. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Itza. A mí no me queda tan bien. Bueno, Buenas noches. Ok, buenas noches. bye.